Mi nombre es Juan José Lozano y trabajo en el Servicio de Estudios de la Unión General de Trabajadores. En esta ponencia intentamos exponer una visión del marco reivindicativo en la negociación colectiva en los principales países de Europa, pero especialmente la necesidad imperiosa ya de introducir en ese marco reivindicativo nuevos conceptos aparte de los tópicos hasta este momento. Los datos que contiene esta presentación son aplicables a todos los países de la Unión pero los hemos personalizado en el caso de Italia por las grandes semejanzas de la economía italiana con la española. En efecto, la economía italiana tiene un nivel de sindicalización alto, alrededor del 36%, prácticamente eh, al nivel de los países escandinavos. Se caracteriza el movimiento sindical italiano por una pluralidad y por una alta com combatividad. Por otra parte, el nivel de negociación colectiva en Italia es altísimo, del 85%, de los más altos de Europa. Y es debido, no tanto o también, además de la fuerza de la densidad sindical en Italia, a la propia legislación laboral italiana que eh, permite y estimula la extensión de la negociación colectiva. La consecuencia del de alto nivel de sindicalización y del alto grado de participación de la negociación colectiva se puede resumir en que en los últimos 14 años el tiempo de trabajo en Italia se ha reducido en un 7 y pico por ciento, al tiempo que eh, la remuneración salarial media se ha incrementado en alrededor de un 9 por ciento. Son datos importantes. Eh, si es mucho o es poco, solo puede compararse haciendo una, un análisis con el resto de los países de la Unión Europea. En conjunto, la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores italianos se puede estimar en alrededor de un 16%. No parece desproporcionado. En realidad, peor les ha ido a los trabajadores españoles, belgas, eh, griegos o ingleses o portugueses. Pero la verdad es que el resto de los trabajadores europeos ha tenido unas mejoras salariales y de jornada de trabajo sensiblemente mejores. En la mayor parte de los casos, muy sensiblemente mejores. En cualquier caso parece que en el caso de Italia poco más se podía conseguir. Porque de hecho el trasvase de rentas del capital al trabajo y en este caso a la inversa del trabajo al capital en Italia ha sido de los más grandes de la Unión Europea. Solamente Finlandia y el Reino Unido han sufrido un mayor trasvase. Durante los últimos 14 años hasta un dos y medio de la riqueza nacional de Italia ha cambiado de manos ha pasado de las rentas del capital a las rentas del trabajo. De hecho, en este momento, la participación de las rentas del trabajo en Italia es del 61 y pico por ciento, prácticamente igual a la de Alemania y superior incluso a la de las principales eh, economías más desarrolladas de la Unión Europea, como puede ser Noruega, Irlanda o Suecia. ¿Quiere esto decir que los trabajadores italianos tienen que renunciar a seguir peleando por mejores condiciones laborales? Pues, evidentemente, ¿no? Evidentemente no. Especialmente teniendo en cuenta que la productividad por hora trabajada en Italia se ha estado estancada durante los últimos 14 años, de 2000 a 2014, apenas se ha incrementado en un 0,64%. Es nada, es una economía de evolución plana, prácticamente estampa, estancada. Teniendo en cuenta especialmente además que la mejora de los costes de las condiciones salariales de los trabajadores italianos, repercutida en costes laborales, ha sido superior al 16%. Esta es una situación eh, insostenible, insostenible o difícilmente sostenible, a lo que conduce es a una pérdida acelerada de competitividad de la economía. En el caso de Italia es dramático. La competitividad de la economía italiana se sitúa en el, casi en el penúltimo, antepenúltimo lugar de Europa. Solamente Portugal y Grecia son menos competitivas que Italia. Cuando se produce una pérdida de competitividad tan grande, es evidente que alguien lo paga. Es evidente que alguien lo paga. En el caso de Italia está muy claro. Lo han pagado los trabajadores cuya tasa de desempleo en los últimos 14 años ha sido superior, ha crecido más de un 25%. Solo desde el principio de la crisis hasta ahora se ha incrementado en un 100%. Desde siempre, y especialmente desde el principio de la crisis, la productividad y la competitividad han formado parte del paquete reivindicativo de la patronal en toda la negociación colectiva en Italia, tanto de la gran patronal Cofindustria como de cada una de las empresas en particular. Dada la importancia que tiene la competitividad en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, parece obvio que al menos en Italia debería haber llegado el momento en que esa reivindicación de la productividad y la competitividad pasase del banco empresarial al banco sindical, o al menos que fuese compartida por ambas. Porque hay mucha tela que cortar, es decir, mucha materia que conveniar en el tema de la reivindicación de la competitividad por parte de la bancada sindical en la negociación colectiva. Aspectos como la innovación tecnológica de producción y de procesos, la internacionalización de la economía, la formación continua de los trabajadores, la profesionalización de la dirección, eh, la racionalización del tamaño de empresa, en fin, todos aquellos factores que afectan decisivamente a la competitividad conjunta de la economía deben formar parte de la reivindicación de ambas partes en la negociación colectiva. Solo como un ejemplo de aquello que se tiene que mejorar radicalmente en tema de la competitividad y que afecta a ambas partes de la negociación sindical. El tema de la racanería absoluta de la patronal italiana en la inversión en innovación. En el año 2014 y bien recientemente, la inversión patronal italiana en innovación tecnológica está alrededor de los 190 euros por habitante y año, por traducirlo. Es de las más bajas de Europa, solo son inferiores España, Grecia, Portugal y sí, lo de siempre. La mayor parte de los países de la Unión Europea superan, duplican, triplican y a veces decuplican la inversión italiana. Esa racanería no es de un solo año, es una racanería estructural. Desde hace 14 años, ¿eh? desde 2000 a 2014, el crecimiento global de la innovación en Italia, de la inversión empresarial en innovación, ha sido del 40%. Es un escándalo, o sea, es... no invierten. De todas maneras, el problema es de los italianos. Este vídeo, este curso, está enfocado a la situación de la negociación colectiva en España. Así que las experiencias italianas no son directamente extrapolables a, a la española, como es obvio, en ningún caso lo es. Pero hay veces que las experiencias son tan semejantes, ¿verdad? Desde siempre, y especialmente desde el principio de la crisis, la productividad y la competitividad han formado parte del paquete reivindicativo de la patronal en toda la negociación colectiva en Italia, tanto de la gran patronal CoFINDUSTRIA como de cada una de las empresas en particular. Dada la importancia que tiene la competitividad en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, parece obvio que, al menos en Italia, debería haber llegado el momento en que esa reivindicación de la productividad y la competitividad pasase del banco empresarial al banco sindical, o al menos que fuese compartida por ambas. Porque hay mucha tela que cortar, es decir, mucha materia que conveniar en el tema de la reivindicación de la competitividad por parte de la bancada sindical en la negociación colectiva. Aspectos como la innovación tecnológica de producción y de procesos, la internacionalización de la economía, la formación continua de los trabajadores, la profesionalización de la dirección, eh, la racionalización del tamaño de empresa, en fin, todos aquellos factores que afectan decisivamente a la competitividad conjunta de la economía deben formar parte de la reivindicación de ambas partes en la negociación colectiva. Solo como un ejemplo de aquello que se tiene que mejorar radicalmente en tema de la competitividad y que afecta a ambas partes de la negociación sindical. El tema de la racanería absoluta de la patronal italiana en la inversión en innovación. En el año 2014, y bien recientemente, la inversión patronal italiana en innovación tecnológica está alrededor de los 190 euros por habitante y año, por traducirlo. Es de las más bajas de Europa, solo son inferiores España, Grecia, Portugal y. Sí, lo de siempre. La mayor parte de los países de la Unión Europea superan, duplican, triplican y a veces decuplican la inversión italiana. Esa racanería no es de un solo año, es una racanería estructural. Desde hace 14 años, ¿eh? desde 2000 a 2014, el crecimiento global de la innovación en Italia, de la inversión empresarial en innovación, ha sido del 40%. Es un escándalo, o sea, es... no invierten. De todas maneras, el problema es de los italianos. Este vídeo, este curso, está enfocado a la situación de la negociación colectiva en España. Así que las experiencias italianas no son directamente extrapolables a, a la española, como es obvio, en ningún caso lo es. Pero hay veces que las experiencias son tan semejantes, ¿verdad?